¡Me has asustado! No debes asustar a la gente de ese modo. Bueno, yo podría preguntarte lo mismo. Estás haciendo el bestia en una zona experimental muy delicada. La naturaleza de mis experimentos es muy compleja. Solo un científico podría explicarlo. Un momento. Yo soy científico. ¡Qué maravilla! Mis intentos de reducir la circunferencia de estas criaturas insectoides son de máxima importancia. Pretendo reducir generacionalmente su inmenso tamaño mediante un mutágeno prenatal inducido. ¿A qué es ingenioso? Déjame ver. Bueno, empiezas con una generación de hormigas muy grandes. Simplemente inyectas un mutágeno de ingeniería en la última remesa de huevos y la siguiente generación tendrá un menor tamaño. A base de hacerlo una y otra vez, quizás sea posible reducirlas a su diminuto tamaño original. Bueno, esto es muy embarazoso. Vas a tener que perdonarme. Parece que cometí un ligero error de cálculo en mis muestras de mutágeno. En lugar de disminuir el tamaño de las hormigas, la nueva generación ha desarrollado un nuevo biomecanismo. Yo llamo a su aberración genética pirosis, la capacidad de sus cuerpos de emitir llamas. Puede que logre corregir este fallo, pero no puedo acercarme a mi equipo. Me temo que no es tan sencillo. La hormiga reina ya ha sido inyectada con el mutágeno. Tiene suficiente en el cuerpo para varios años. Mi problema ahora mismo es que no puedo llegar hasta mi terminal para hacer los ajustes adecuados y reparar el daño que he causado. Mi terminal portátil está instalado en el criadero, cerca de la hormiga reina. Si llego hasta él, podré seguir mejorando el mutágeno. Si hiciera eso, se perderían los datos de varios meses. No, no, no. La reina debe permanecer completamente indemne. Tu objetivo sería eliminar lo que yo llamo su quinteto de guardianes del hormiguero. ¡Abominaciones asquerosas! No, todo debe encajar a la perfección. He manipulado mi equipo en el terminal portátil para emitir lo que yo llamo impulsor inhibidor. Cuando envíe este impulso, las hormigas que queden perderán su vínculo empático con la reina y enloquecerán, destruyéndose unas a otras. Así que eso es todo lo que hay. ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Qué maravilla! Ten cuidado, amigo. Las guardianas del hormiguero son muy tenaces. Es demasiado curioso. Cuanto más absorto estoy en mis cálculos, empieza con su interrogatorio incesante. No tiene el menor respeto por mi trabajo. Todo científico se responsabiliza de sus errores. Es parte del oficio. Completaré estos experimentos sin tener en cuenta principios morales comunes. Si me dejo dominar por las emociones, todo el tiempo y energía invertidos habrán sido en vano. No me puedo arriesgar a abandonar este lugar. Tengo que seguir vigilando la incubadora ante cualquier mutación que surja en la próxima remesa. No tengo tiempo para niños ni para jueguecitos. ¿Qué saben ellos sobre la importancia de mi trabajo? Tú tienes tus ideales y yo los míos. Estoy aquí para completar mis experimentos, cueste lo que cueste. Unas cuantas vidas perdidas no son nada comparado con la posibilidad de salvar generaciones futuras enteras.
¿Sí? Bueno, el mutágeno ha potenciado su fortaleza y las ha dotado de lo que yo llamo pirosis, la capacidad de emitir llamas biológicamente. Pero están bastante libres de radiación. Bueno, lo están tanto como cualquier otra criatura mutante del yermo. Me temo que no se me ocurre nada que no cause daños a la cepa de hormiga gigante de jardín. Apunta las antenas si puedes. Las dejará bastante aturdidas. ¿Sí? Mantente siempre alerta. No se puede jugar con los del género Solenopsis. Thank you.
detectado algunos cambios en la incubadora de la reina gracias a mi equipo. ¿Qué se sabe? ¡Oh, qué maravilla! Por favor, dime qué ha pasado. Iré a mi terminal portátil a hacer los cambios necesarios en la fórmula. Muchas gracias por todo. Has sido un ayudante de laboratorio muy eficaz. ¡Qué maravilla! ¿Qué inyección deseas? ¿La de visión de hormiga o la de poder de hormiga? ¡Qué maravilla! Marchando una de poder de hormiga. No te muevas, por favor. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Fue rarísimo. De repente, las hormigas se volvieron locas y empezaron a pelearse unas con otras. Estaban como locos. Acojonaba mucho, pero a la vez molaba. ¿Sabes cómo te digo? Ojalá tuviera algo que darte por todo el trabajo que has hecho. Pero la verdad es que no tengo gran cosa. Supongo que ahora te irás y yo tendré que aprender a vivir solo. Espero que vengas a visitarme algún día.
¿Lo dices en serio? ¡Vaya! Muchísimas gracias. Esperaré a que vuelvas en mi antigua casa. De todas formas, tengo que enterrar a papá. Pero no te olvides de mí. Bueno, papá siempre me hablaba de mi primavera. Vive en una especie de nave gigantesca o algo así. Papá lo llamaba Rivet City, pero no sé dónde está. ¡Eres fenomenal para ser mayor!